Hola amigos, nuevamente soy yo otra vez TF Coyote F1 y les vuelvo a comentar y a mostrar mis autos de colección. Y bueno, ahora el que vamos a revisar a continuación es una versión Carrarama, una línea de autos a escala que también me encanta. Y bueno, ahora el que vamos a comentar en este momento se trata de la camioneta Renault Trafic versión Carrarama. Y bueno, pongo aquí la cámara y vamos a empezar. Bueno, aquí está este hermoso furgón utilitario que, como pueden ver, es de color amarillo, algo así como un amarillo mostaza. Y con algunas tonalidades de gris, por ejemplo en el parachoques, aquí también en la parte trasera, en las ventanas traseras. También podemos ver que tiene su cristal transparente. También ahí pueden ver también ahí el interior, como el volante, los indicadores, el tablero, los asientos también. También pueden ver la palanca de cambio, todo lo que ustedes entienden. También ahí pueden ver que la matrícula dice BAR 786. También pueden ver el logo de Renault, las luces también, los espejos retrovisores, los limpiaparabrisas. También pueden ver las luces traseras, Renault Trafic. Ahí también puede leerse la patente VAR 786, la manilla de la puerta. Muy, muy lindo este furgoncito. Además, puede rodar perfectamente, sin problemas. Sin problemas, rueda muy bien. Excelentemente bueno este furgoncito, me encanta demasiado. Y ahora vamos a hacer un comparativo. Por ejemplo, aquí lo tenemos junto a esta Volkswagen Combi. Como pueden ver, son exactamente iguales de tamaño, tal cual ustedes pueden apreciar. Son exactamente iguales de tamaño. Y bueno, yo este vehículo no lo recomiendo mucho. Yo no recomiendo demasiado este vehículo, así que, pero igual pueden comprarlo o si no quieren comprarlo, no lo compren. Se lo recomiendo solamente a los que les gustan los furgones. Y además, pero además, yo este vehículo no lo recomendaría mucho. Y bueno, espero que hayan disfrutado. Ya no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Que estén todos bien. Chao, nos vemos en otro video review.